piso quieres ir? Pensé que me había vuelto más fuerte en estos años pasados, pero mírenme ahora. Encerrada como un ladrón común, y lo peor de todo, incapaz de salvar a mis amigos. Ellos confiaron en mí e hicieron a un lado sus armas. ¿Y cómo les estoy pagando? Firmando su pena de muerte. Aún soy demasiado débil. Si solo tuviera más poder. Princesa. Rob, Lien, ¿qué están haciendo todos aquí? Secuestrando a la princesa. Es una característica de la cual es muy difícil de deshacerse. Ven con nosotros, Len. Vamos a robar el grimorio.
Están yendo hacia la piedra. No digan más. Me uniré a ustedes. Solo ten en cuenta que la sangre de los soldados de Tarim va a ser derramada nuevamente. Yo lo sé. La situación ha cambiado. Mi hermano está a punto de usar el Gran Grimorio. Necesitamos detenerlo por toda la gente de Valandis. Luchamos por cada ciudadano de esta tierra. Cualquiera puede estar entre nosotros, el Grimorio no puede. Cualquiera que esté entre nosotros y el Grimorio no puede ser considerado un conciudadano. Es un enemigo de Valandis. Muy bien, pero ahora rápido. Me apena que deba ser salvada como una damisela en peligro. Pero este no es el momento de quejarme. ¿Eres parte de la tripulación? Nunca te he visto antes. La flota de Scanya nos va a encontrar en el borde entre Cortara y los campos de Roland. Solo se me necesita para despegar y aterrizar, así que solo estoy descansando acá. Debería estar excitado antes de la batalla, pero el príncipe Frederick se ha asegurado de que no va a haber una lucha. El Gran Grimorio hará el trabajo por nosotros. ¿Quieres saber por qué la nave se llama Aurora? Sí, estoy muy interesado. No, ¿a quién le importa? El príncipe Frederick la llamó así cuando visitó la nave hermana de la Aurora en el Ansrich. ¿Sabes? Las naves militares usualmente son pintadas con un azul claro en la parte de abajo para que sean difíciles de ver desde la tierra. Para la mayoría de naves eso tiene sentido, pero no para la Aurora. Esta nave es un gran bloque en el cielo. Puedes pintarla como quieras, pero aún así la vas a notar. Prince Frederick le pareció esto divertido y dijo de que esta superficie grande y azul brilla como una luz del norte en el cielo. Por lo tanto, el nombre Aurora.
Casi me siento mal por las tropas de Escandia. Ellos aún no lo saben, pero ahora están a punto de ser pulverizadas de un momento al siguiente. Nunca he visto una nave como esta antes. Mira alrededor. Todo está hecho de piedra y metal. Me pregunto cuántos ingenieros se necesitan para mantener el peso de esta nave en el cielo. Puede que te preguntes qué hace un mercader en una nave que se dirige a un campo de batalla. Entonces, como si hubiera estado siguiendo tu grupo por los días pasados. Y no es como si los gastos de ustedes me mantuvieran a mí y a mi familia con vida. Solo tengo un mal sentido de dirección. De todas formas, necesitan algo. Que nos falta algo por revisar.
armaduras del cielo. E incluso dos naves para escoger. El destino está de nuestro lado nuevamente. Glenn, tomar la armadura del cielo. Intentaremos localizar el Pegasus y el Gran Grimorio con una de las naves. Sí. Ouch. Killian. Aquí es donde parten nuestros caminos, Glenn. Debes confiar en mí esta vez. Suéltame ahora mismo. Bastardo, suelta a la princesa. Un momento, no entiendo. ¿Qué significa esto, Killian? Tomamos la nave y dejamos Valantis, junto con Len. Confía en mí y ven a mi lado. Explicaré todo más tarde. No te muevas. Me gusta. Me cae bien Len. Pero no voy a dudar en hacerle daño. Sabía que no podía confiar en ti. ¿Qué locura te ha tomado, Killian? ¿Locura? ¿Crees que hemos vivido con el dinero de mi familia solamente? Esa fuente se secó hace mucho tiempo. Fui forzado a tomar un segundo trabajo, como un scout para mi benefactor. ¿Quién pagó por esto? ¿Scanya? ¿Gravos? Dice que ibas a dejar Valantis, ¿no es así? Entonces fue en Aurelia. Recibió esta misión en Tormund. Como una captiva, ella se asegurará de que menos sangre va a correr en la guerra que se avecina con Aurelia. ¿Cómo puedes traicionarnos? ¿Dónde están tus principios? No hables de principios. Hemos intentado revivir la banda del Toro de Hierro por muchas lunas, hace ya muchas lunas. ¿Cuántas personas hemos matado desde entonces? ¿Cuántas personas hemos matado solo en esta nave? Podemos pasar todo ese derramamiento de sangre si la vendemos a Anabrelia. ¿Cómo puedes estar seguro de esto? Lo dijiste tú mismo, que el camino que estamos tomando está pavimentado con cadáveres. No hay otra ruta. ¿Por qué de repente sería tan simple? ¿Crees que estoy equivocado? Así es, Killian. No puedo seguirte. Hay mucha sangre en tu camino como lo hay en el mío. Pero al menos puedo caminar el mío con la cabeza en alto. ¿Tú de todas las personas quieres tu propio camino? Tú, que siempre sostuviste mi mano, no me hagas reír. Entonces sigue adelante con tu cabeza en alto. Pero recuerda que aquel que siempre mira hacia arriba se va a tropezar en algún punto. Antes de que lo sepas, serás uno de los cadáveres, parte del pavimento. Yo, por otro lado, nunca perderé vista de este camino.
Killian. Suficiente. Te dije que he tenido suficiente de ser la dama en peligro. Este es el final de ello. Voy a asesinar este cerdo. Marica, esta manera es nuestro healer. No tenemos tiempo para eso, Glenn. Ve a la armadura del cielo. Glenn. Sí. Maldición. ¿Me escuchas, Glenn? Aparentemente estas cosas tienen radios. Te escucho. No hay mucho tiempo para que te acostumbres a tu nuevo equipo. Escucha, hay varias armaduras del cielo que se acercan. No vueles para acá. Debes tomar la ruta a través del cuarto de máquinas. Deja la aurora a través de la salida del sur del elevador. Entendido. Killian, ¿por qué? No, debo enfocarme en el gran Grimorio. El tiempo por fin ha llegado. No dejaré que los eventos en Windshire se repitan. Voy a detener el Gran Grimorio. Cuando llames a la armadura del cielo, va a ser inmediatamente dejada en tu locación. Para abordar la armadura del cielo, presiona LB para salir RB. Una armadura del cielo tiene dos modos de viajar, flotar y volar. En el modo de flotar, tu armadura del cielo viaja en el suelo, al nivel del suelo, y tiene límites similares como viajar a pie. Sin embargo, la armadura del cielo puede flotar sobre superficies que son aproximadamente del mismo nivel del cielo, ejemplo, el océano. En el modo de volar, tu armadura del cielo puede volar sobre cada obstáculo. En el hangar de la aurora, solo el modo de hover está disponible. Encontrar.
Debería poder cambiar a el modo 2 para hacer más daño. Hemos alcanzado al enemigo, Su Alteza. Bien, ha terminado el general Godfrey de canalizar su magia. Ya casi, Su Alteza. Su Alteza, nuestros prisioneros han robado un barco. La carga de Celestia. Derríbenlos. Sí, un momento. Es la princesa. La princesa Celestia parece que es el ser que está en esa nave. Está pensando. Su orden. Su Alteza. No hay otra opción pero ignorarlos. Concéntrense en el general Godfrey. Como ordene. Miren allí, es el Pegasus. Ni siquiera que tengo que mirar para sentir de que el éter está siendo canalizado. Ese es el general Godfrey. Lo conocimos en Aiden. Ha estado canalizando ese hechizo. Algún tipo de hechizo como ese por horas. Este éter no es un poder que un humano debería poder sostener. Y detrás de él está una armadura del cielo púrpura. Ese es nuestro objetivo. Glenn, ¿puedes oírme? Sí, ya descubrieron el grimorio. Mira a tu derecha. El general Godfrey parece ser que está canalizando un poderoso hechizo en este momento. Detrás de él está la armadura del cielo que está cargando el gran grimorio. Lo veo. Momento, ¿qué es esto? ¡Qué poder! Nunca he visto nada como eso. Ese no fue un hechizo común. Algo me dice que Wayne experimentó con él. Glenn, el general se está metiendo dentro de la armadura del cielo. Él intentará usar el gran grimorio
detrás de las líneas enemigas. No sé si lo alcanzo primero. ¿Qué estás haciendo? Él es el del que hablaba el mensaje de radio. Atrápenlo. ¿Creen que pueden detenerme? ¿Quién demonios es este piloto? Lucha como un loco. No se paran en mi camino. La armadura púrpura está allí. ¿Qué fue eso? Caballeros atacando una armadura del cielo en medio del aire. Maldición, son demasiado rápidos. Valquirias. ¿Están volando? Poder para saltar y flotar, no, no recuerdo qué es gliding. Mágicamente mejorado. Son una unidad antiarmadura del cielo. Tenemos que hacer algo al respecto. Póngame más cerca de Glenn. ¿Qué planeas hacer? La comandante de las Valquirias es tradicionalmente el miembro de más alto rango de una casa real. En otras palabras, yo no puedo hacer nada. Glenn. Ve, Glenn, esta es tu oportunidad. Encontrar una apertura. Dar el grimorio detrás de las líneas enemigas y aplastarnos. Ya casi estoy allí. Realmente espero que esta piedra perdone a su usuario. Detente ahí. ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mis asuntos son con la piedra. Dámela y yo te perdonaré. Tonto.
Naivete. No recuerdo. Yo busco. Ingenuidad, inocencia. Guía tu lengua. Entonces déjame hablar con mi espada. Lo tengo. Tonto, ¿qué estás pensando? Debiste haber dejado la piedra sola. Estoy tratando de salvar personas. Cuidado. ¿Por qué está Tarín disparándome a mí? Está lo suficientemente cerca del enemigo. Quieren romper el Gran Grimorio. No. No los dejaré. Los eventos de Wyrmshire no se van a repetir. Está sucediendo. El Gran Grimorio se detonó al nivel de la Tierra, Su Alteza Celestia. ¿Es esto tu responsabilidad? ¿Por qué me has traicionado? Terrible arma. Es inimaginable que tal poder destructivo esté en las manos de un humano. Nuestra fe promueve el desarrollo técnico y por lo tanto la prosperidad de este mundo, pero algunas veces este desarrollo me asusta. Estás equivocada, Eva. Esa arma está más allá de cualquier cosa que un humano podría desarrollar. Es el poder de Dios. What? Así que finalmente se muestran. ¿A qué te refieres, mi querido? No puedes verlos, pero su mirada que nunca parpadea está buscando la piedra. Los dioses se están poniendo nerviosos. Una vez más, su arma ha sido usada sin su consentimiento. Si son dioses, ¿por qué no toman el grimorio de vuelta? ¿Por qué no les importa en sí la piedra? Debes saber que en la historia de Eldrea nunca ha habido personas con mayor orgullo que ellos.
El robo fue el mayor insulto que en algún momento tuvieron que sufrir. Todo lo que les importa es encontrar al ladrón que la robó y tomar venganza por la vergüenza que les causó. ¿Y crees que te encontrarán? Me subestimas, Jun. ¿Ni siquiera los dioses te asustan? ¿Cómo más podría matarlos? Solo hay una fuerza a la cual temo. ¿Y cuál es esta? Tiempo. Míreme, una vez más, estoy fallando mientras el mundo colapsa alrededor. Glenn, no puedes. Déjenme solo. Yo sé que tú. No quiero escucharlo. ¿Cómo puede algo como esto pasarme a mí dos veces? ¿Qué tipo de juego está el destino jugando conmigo? ¿Qué siquiera estoy diciendo? El destino no tiene nada que ver con esto. No es la culpa de nadie, pero mía. Killian tenía razón. ¿Qué bien puedo hacer por mí mismo? Len. No se me acerquen, soy la encarnación de la propia muerte. Yo soy. Que siquiera yo. Incluso sin su arma más poderosa, el Gran Grimorio, Taryn pudo destruir la flota de Scanya. La explosión del Grimorio aún tuvo un efecto, sin embargo, intimidar a las tropas que quedaban por todo el país. Para el momento que el primer soldado del príncipe Frederick marchó a través de Roland, Scanya ya se había rendido. Por primera vez en toda la historia de Valandis, el país se vio a sí mismo unido bajo un solo gobernante. 2 días después del final de la guerra, el rey Balhin III de Tarin murió y su hijo Frederick tomó la corona real. Pero esto no fue el fin del derramamiento de sangre en Valandis. Desde tiempos inmemoriales, los reinos de Nabrelia hacia el oeste y de Azrael hacia el este miraban a Valandis como un fuerte estratégicamente astuto. Solo la guerra civil eterna de Nabrelia y el rey pacifista de Aenfrys han evitado que Valandis sea invadida. Pero con la sucesión de Deklar
Sería 1414 como rey de Nabrelia. La guerra civil ha terminado. Ahora uno de los ejércitos más grandes del Drea se moviliza contra Valandis. En vez de reducir los impuestos para su gente, el rey Frederick se encontró a sí mismo forzado a aumentar estos una vez más. Los hombres aptos fueron conscriptos desde cada esquina del país. Como resultado, el descontento público ha alcanzado un nuevo nivel. Incluso entre sus propios compatriotas, los primeros resistentes pronto se unieron. Bienvenida a tu nueva casa, H03. ¿Cómo te parece? Mucho mejor que esa pila de tierra en la que te encontramos, ¿no es así? Tengo algunas preparaciones que hacer. Vas a necesitar un baño caliente y un par de nuevas ropas. ¿Qué tal si recorres un poco el lugar para que lo conozcas? Lo haré. Muchas gracias, madame. ¿Qué señorita también de tan buen comportamiento eres? Nos vamos a llevar muy bien. Yo creo que lo podemos dejar por acá. Nevermind. Ah, sí que eres la nueva chica. H03, ¿no es así? Encantado de conocerte. Escuché que vienes a nuestra clase. ¿Es verdad? ¿Cuántos años tienes? Ah. Lo siento, apenas llegué así, te estoy bombardeando con preguntas sin un descanso. Hablemos más tarde, ¿ok? Eres bastante vieja. Parece ser que tomaron su tiempo encontrando tu locación. Normalmente las chicas llegan a la edad de 10. Los héroes de Leonard en este momento están en algún tipo de cruzada contra algún tipo de culto del Harbinger. Del precursor del Heraldo. Pero pronto estarán aquí para darte la bienvenida. En todos los corredores vas a encontrar pinturas con este motivo. Desde una perspectiva artística, es muy interesante el ver la aproximación que varios artistas de otras eras han usado para mostrar el motivo de su trabajo. ¿Puedo presentarme? Soy el encargado de las escrituras. Tengo el comando de cientos de monjes que han estado escribiendo la verdadera historia por décadas.
puedes estar segura de que el heraldo se mantendrá en las memorias de todos. Eres tú. Un gusto conocerte. Puedo preguntarte si puedes recordar. Ah, olvidar. No debería preguntarte esto. Yo solo soy una señorita común. Ni siquiera debería estar hablándote. Merkas ha encontrado a tres otras chicas. En este momento estamos en 11. El pensar que había. ¿Alguna vez hubo cientos de ti? Bueno, ¿ya la viste? ¿Se te ha quemado en tu mente? ¿A qué se refiere, señor? Estas pinturas están por todo el castillo con el mismo motivo, como seguramente has notado. Sí. Un edificio bajo un gran, un árbol gigante en una isla en el cielo. Sin duda el mismo lugar. Vas a encontrar este lugar descrito. Representado. Representado en una forma u otra en cada esquina del castillo. Y probablemente vas a hacer varios viajes ahí en persona. Y todo esto solo para que no olvides este lugar. Para que no lo olvide. No importa cuántos siglos pasen. No importa cuántas veces renazcas. Este santuario de Champara va a ser tu luz de guía en tus memorias. Es un lugar diseñado para durar por milenios. ¿Qué hay allí? Vas a encontrar todo tipo de herramientas para tu misión allí. Y puedes hacer contacto con Baen. Todo es muy confuso, ¿no es así? No te preocupes, H03. Vas a entenderlo todo poco a poco. Puedo preguntar, ¿con quién estoy hablando? Oh, Dios, qué grosero. Soy Timothy. Estoy siendo entrenado como un maestro para el convento de Leona. No. El grupo de Leona. Bueno. Si tienes cualquier pregunta, siéntete libre de preguntarme. Pero primero tengo una pregunta propia. ¿Y cuál sería esa? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Sucede algo? No, es solo que no me han preguntado eso en mucho tiempo. Disculpe. Mi nombre es Len. Len, ¿no? Bueno, brindo por una buena colaboración. Gracias. Ese sueño nuevamente.
Era mi eco de una vida pasada. Timothy, se siente tan familiar. Estás despierta, Ren. Ya casi llegamos. Esperemos que Sir Víctor tenga razón y podamos encontrarlo. Me pregunto si se nos unirá. Han pasado 3 meses desde la explosión. Estoy seguro que Glenn ha tomado una decisión. Bueno, ya lo veremos. Todos, prepárense para aterrizar. Puede que sea un poco movido. Muy bien, así que solo necesitamos algo de mercado. Peta y Herbie quieren comer pancakes. Así que supongo que tengo que comprar algo de trigo. Leo quiere algo de frutas. ¿Puedo de una vez conseguir algo de bonanzas? ¿O prefiero? No lo que da. Ya he tenido suficiente, Glenn. ¿Puedo volver? ¿Fue tu idea el acompañarme a hacer mercado? Lo sé, pero es aburridor. Por favor, yo conozco el camino de vuelta. Bueno, eres un chico grande, así que supongo que puedes regresar por tu cuenta. Muy bien, hasta más tarde. Muy bien, así que debo pegar una visita a la tienda. Yo creo que ahora sí lo podemos dejar por acá.